Hey, Diego, congratulations. Did you think you had him when you hit him with that big shot in the first round? Felicitaciones, ¿creíste que lo tenías ahí en el primer round cuando le pegaste? Sí, definitivamente, ¿no? Sentí que podía terminarlo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Brian Ortega es un peleador que tiene bastante durabilidad y sabemos que tenemos que llevar las cosas con calma. Yeah, absolutely. You know, I thought I had him when I landed that blow, but you know Brian Ortega, man, he's a tough fighter, so we realized we got to take things slowly. And you let him up a couple times. Was it just you felt his defense was so good on the ground that you were better off standing? Lo dejaste parar un par de veces. ¿Eso era porque la defensa de él en el piso era muy buena y querías pelear en pie con él? Sí, o sea, mi objetivo era poder dejar un mensaje claro que puede ser un peleador completo, ¿no? Yo creo que esta noche el mensaje fue claro. O sea, puedo pelear tres rounds de strike y si es necesario luchar, pues vamos a luchar, ¿no? Y sí, pues definitivamente fue eso. No, my goal was to give a message to the whole division, you know, that I'm a well, complete, rounded fighter. And I think I was able to do that. If I want to strike for 15 minutes, I'll do it. If I want to wrestle for 15 minutes, I'll do it. I think I left my message pretty clear tonight. What was the experience like fighting in that environment with all that color and everything that was going on? Was it in any way distracting and did it motivate you more than maybe any other fight? ¿Cómo fue la experiencia en pelear en ese ambiente con las luces, con los colores? ¿Te motivó más? ¿Cómo fue eso? Pues, bueno, ¿qué te digo? Soy un peleador muy sencillo que la neta estaba tan enfocado en la pelea que no puse atención en esto, ¿no? Ahorita simplemente quiero regresar a mi casa, prender la tele y ahora sí disfrutar del gran show que nos presentó UFC. No, man, what can I say? I'm a simple fighter, man. I was completely focused on my opponent. I was not overwhelmed by the lights or anything like that. I didn't see that. All I want to do now is go back home, put the TV on, and be able to enjoy the show that UFC put on tonight. Last question for me, just what do you think went wrong on Alexa's end? You know, do you think she just didn't have a spark tonight? Was Valentina that good, or was there something in Alexa's game that was off tonight? ¿Qué decir que pasó con el juego de Alexa hoy? ¿O Valentina era superior, o algo en la estrategia de Alexa no encajó hoy para la victoria? No, pues hoy sentimos que Alexa se congeló un poco, no estuvo en la pelea, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No es como que Valentina hizo mucho tampoco, ¿no? Simplemente derivaba y quedaba por arriba controlando. Si hubiera hecho daño, era una cosa diferente, pero no hizo nada tampoco. I think Alexa froze and wasn't in the fight tonight, and, you know, Valentina didn't do much either. You know, she took it, what she do? She just took it to the ground and tried to control her there. Didn't do any damage, she didn't do anything either. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, felicidades por la victoria. Gracias. Preguntarte qué salió diferente en los rounds de lo que entrenaste, de tu campamento. ¿Qué crees que se te pudo ir un momento quizá de las manos? No, de hecho, creo que nada. Creo que hoy hicimos con un buen performance, ¿no? Yo creo que hicimos un performance limpio. Podemos defender los derribes, podemos conectar buenas manos, le podemos hacer dos knockdowns, si no me equivoco, si es dos knockdowns en el primero y en el tercero. Pues bueno, nada, es justamente lo que estábamos esperando de la pelea, un Brian pues completamente duro, ¿no? Totalmente. Bueno, Brian, ¿qué sigue? Perdón, Diego, ¿qué sigue para ti ahora, después de tener esta victoria, posiblemente como hasta puede llegar a ser el performance de la noche? ¿Qué sigue para ti después? No, pues ahora espero que el martes por la mañana mi nombre pues esté en el top 3 de ranking. Y ya de ahí, pues bueno, ve que sigue, ¿no? Yo voy a estar listo para lo que UFC nos ofrezca. Perfecto, gracias. Hola, Diego. Buenas noches acá en el centro. ¿Qué tan importante, bueno, una noche mexicana, qué tan importante ha sido para ti trabajar en México, especialmente en Tijuana, ¿no? Perdón, Puebla, ¿va? Vivo en Puebla. No, pues para mí ha sido increíble, hermano. Ha sido increíble porque cuando terminó mi última pelea, yo pude regresar a Puebla, donde está mi casa, mi gimnasio y todo, y poder trabajar con mi gente, con mis alumnos, con mis maestros y todos ellos, ¿no? Con toda la gente que estará ahí. Y para mí fue muy importante porque yo soy una persona que le gusta tener mucha la energía de todos los que están conmigo, ¿no? Y así fue durante todo el campamento. After my last fight, it was very important that I was able to go back home to Puebla and be with my students, be with my camp, with my team, and be able to have a full camp. So I'm the type of guy, the type of fighter who needs that sort of energy, and I think this was really important for me coming up to this fight. Diego, ¿cómo se siente haber podido traer un triunfo a tus fanáticos mexicanos en una noche donde no iban muchas victorias de los peleadores mexicanos? No, pues
Me siento triste por los compañeros que acabaron perdiendo, ¿no? Pero pues sabemos con este deporte es el deporte más duro del mundo, hermano. No, ni siempre vamos a tener una noche redonda, ¿no? Pude salir con la victoria, estoy muy feliz, pero obvio pues estoy un poco triste también pues por todos los que no pudieron alcanzar la victoria esta noche. Yeah, I'm a little bit upset about all the Mexicans who lost the fight tonight. Obviously, I'm happy with my win, but you know, I wanted more Mexicans to win, but you know what, this man, this is the toughest sport in the world. You can't have always get what you want. So, a bit upset about that. ¿Dónde? Oh. Hola Diego, ¿qué tal para Chile? Ah, hemos visto un gran combate el día de hoy, te quiero felicitar por aquello. Bueno, varios ya te han hecho varias preguntas, así que lo único que te puedo pedir yo desde acá, si puedes mandar un saludo a la fanaticada de Chile. Un saludo, gracias a toda la gente de Chile. De hecho, bueno, últimamente he escuchado muchas canciones de reggaetón chino, de chileno. Y luego la gente está comentando en mi página y pues nada, la gente de Chile que me apoya, pues muchas gracias. Les mando un abrazo a todos. Just a shout out to Chile. I've been listening to a lot of reggaeton from Chile lately, so I just want to say hi to everyone there. Appreciate their support. Diego, por acá, Diego, ¿qué tal? Esta cuestión no tan común de un peleador que después de su pelea se sube a la esquina, ¿no?, para apoyar a una amiga y compañera, ¿no?, como lo es Alexa. Descríbenos un poco ese momento y también el tema de Alexa, ¿cómo está ella? No sé si platicaste con ella, ¿cuáles son las sensaciones? No, pues yo soy un peleador, no un peleador, te voy a hablar de Diego como persona. Soy una persona muy, muy amigable a todos, ¿no? Yo siempre me gusta dar soporte a todos mis compañeros, mis amigos, mis alumnos. Y era mi objetivo estar en la esquina de Alexa. Infelizmente no pude llevar la victoria. Ahorita no la he visto porque me tuvieron que traer para acá para hacer mis mandatos, ¿no?, de entrevista, de todo eso. Ahorita llegando, pues bueno, espero verla y pues preguntar cómo está, ¿no? Yeah, I'm going to say this not only as a fighter, but as a person. I'm a very friendly kind of guy, and I really want to support everyone from my team. So I made sure, you know, I wanted to be there for Alexa. Unfortunately, I wasn't able to, unfortunately, we didn't get the win tonight, and I wasn't able to speak with her because I was brought up here for all my meeting commitments, but I'm looking forward to speak with her after this. Diego, right here. Diego, with your last several fights happening in Las Vegas, do you care about traveling or seeing somewhere new in your next fight, or is that not important to you? Ya tuviste varias peleas acá en Las Vegas. ¿Quieres viajar a otros lados, o eso no hace diferencia, no importa para ti conocer otros países, otros lugares? Pues definitivamente a mí me gustaría pelear en otros países, pero si yo puedo pelear todas mis peleas en Las Vegas, pues para mí yo contento, ¿no? Tengo todo lo que necesito acá y no hay necesidad de otro lado. Si puedo pelear acá todas mis peleas, yo contento. I would love to go and travel and fight in the countries, but if all my other rest of my fights happen in Vegas, I'm down to that, man. I'm happy with that. I got everything I need here, so I'll be happy to fight the rest of my fights here. Thank you.